Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación del chico de Smate de sexto grado, vamos a explicar lo que es. Él recuerda que tiene que ver con la moda de datos cuantitativos y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Ahora, el problema dice así. La profesora preguntó cuál es el juguete favorito a los alumnos de segundo grado. Bueno, un chico dijo que le gusta la pelota. Otro chico dijo que le gusta el carro. Bueno, una chica dijo que le gusta la muñeca. Bueno, un alumno dijo que le gusta la pelota, otro dijo que le gusta el carro, otro la pelota, otro el camión. Bueno, una alumna dijo que le gusta la muñeca y así sucesivamente, como decía mi abuelito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a elaborar una tabla y lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Qué te parece si ubicamos los juguetes de acuerdo al orden que tenemos? Como por ejemplo, el primero es la pelota. Vamos a ponerlo por acá, mi asistente. Pelota. Como siguiente tenemos, vamos a ver, el carro. Pongámoslo por acá. Como siguiente tenemos la muñeca. Estamos colocando los diferentes juguetes que los chicos eligieron como favorito. El siguiente, vamos a ver. Ah, tenemos aquí al camión. Ahora, y a los demás, si nosotros observamos, pues los juguetes se repiten. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Veamos la frecuencia, veamos cuántos alumnos dijeron que le gusta la pelota. Bueno, tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pongámoslo por acá, pongámoslo. Ahora, ¿cuánto dijeron que le gusta el carro? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pongámoslo por acá, por mi asistente. ¿Cuánto dijeron que le gusta la muñeca? Veamos, tenemos aquí 1. 2, 3, 4. Tenemos nada más 4. Pongámoslo por acá. ¿Y cuánto dijeron que le gusta el camión? Tenemos 1 y 2. Pongámoslo por acá, por mi asistente. Ahora, luego dice, ¿cuál es la moda? Bueno, nosotros aprendimos de que al dato que más veces aparece dentro de un conjunto se le llama moda. Veamos. ¿Cuál es el dato que más aparece? Me lo va a indicar la frecuencia. Veamos cuál es el mayor, mi asistente. El mayor es el, aquí lo tenemos, este 7. ¿Y cuál sería ese? Sería la pelota. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos dice cuál es la moda, bueno, la moda es la pelota. Y esta sería la respuesta del literal B. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.